Washington, en els Estats Units, la capital d'un gran país, també pel seu nombre d'habitants. Hi varen haver la mobilització de 200.000 persones, com passaran aquesta diada, a on centenars de milers de catalans, molts més que no pas varen manifestar-se a Washington ara fa 50 anys, al costat de Martin Luther King, molts centenars de milers de catalans uniran les seves mans en defensa de la llibertat del nostre país. La faceta es que si que no creo que el presidente Artur Mas de la Generalitat de Cataluña quisiera ironizar utilizando la desgracia de unos que fueron esclavizados durante 500 años y precisamente parte de ellos por los propios catalanes, donde se refleja con muchas plazas que tenemos aquí, como por ejemplo la estatua de Antonio López López, que está aquí al lado de del Correo de la Vía Laietana, que era esclavista. La burguesía catalana se basó sobre el esclavismo. El restaurante Siete Puertas, por ejemplo, su dueño eran esclavistas. Y a nadie, cuando lucharon por la memoria histórica aquí, porque el general Franco vino aquí y hizo lo que no debía, sacaron todos los vestigios de la dictadura de Franco, pero dejaron los vestigios de los esclavistas. O sea que la desgracia de los catalanes está por encima de la esclavitud, que vivimos la discriminación, vivimos el apartheid, vivimos la isolación y vivimos sobre todo la indiferencia por parte de ellos. Pero no podemos aceptar de ninguna manera que se compare la desgracia de toda una raza para elogiar la propia, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que decimos aquí es que agradecemos el hecho de que un presidente de la Generalitat de Cataluña conozca muy bien la historia de los africanos, y que en cambio, en vez de respondernos a ellos, coge todo el interés de esto para su beneficio. Esto lo lamentamos mucho. Pero sí estamos de acuerdo en la autodeterminación de cualquier pueblo en el mundo, si es así como lo desea. Nosotros estamos viendo aquí una violación directa hacia nuestros sentimientos, viendo estas esclavistas que tienen todo lo que tienen y lo tienen bien conservado. Y así que nosotros, para participar en la reclamación de una independencia, ¿cuál será nuestro lugar nosotros? ¿Cuál será nuestro lugar? ¿Nuestro lugar de siempre? ¿Nuestro lugar de admitir cómo es la nuestra historia? ¿Nuestro lugar de admitir esta brutalidad que están ejerciendo sobre nosotros sin reclamar a nadie? Esa es la Cataluña que quiere el presidente de Cataluña. Eso es una pregunta que yo quisiera que respondiera muy bien por parte de ellos, ¿no? Entonces, imagínate yo, siendo negro, viendo cómo me tratan, porque depende de cómo tratas mi historia, eso deja entrever mucho de cómo tú eres. De la manera que tú tratas tu propia historia, deja ver cómo tú eres y quién tú eres, ¿vale? Nosotros estamos aquí, llevamos 15 años después de la repatriación del negro disecado en Bañoles, protagonizado por el doctor Alfonso Alcedín. ¿Qué se piensa en esta sociedad? Y nuestro requerimiento no es solamente con Cataluña y con su presidente, es con todo el Estado español y Francia y toda Europa, todos los que participaron dentro de la esclavitud. Y no están haciendo nada para reconocer parte de su historia, queriéndola reparar. Ahora construyen centros de internamiento y mantienen su oligarquía considerándonos como antiguamente seres que no pueden gozar de derechos inalienables. Por eso es fácil para ellos violarnos. ¿Qué le diría si lo tuviera delante? De que haga un esfuerzo para una reparación por la esclavitud cometida por los propios catalanes como presidente de Cataluña y que la promueve con tanta vehemencia que lo está haciendo con la independencia. Y eso con todo el respeto que tengo por la gente que reclama la independencia. Yo sigo diciendo que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, incluyendo Cataluña. Eso es lo que yo he dicho, ¿vale? Pero para ironizar con nosotros, con nuestra condición de sufrimiento,
me parece fuera del lugar y es denigrante por parte de un presidente que se quiere respetable.